Boas tardes a todos, benvidos. Hoxe acompáñanos Esteban Cortijo Paralejo, que é doutor en filosofía, licenciado en ciencias de información pola Universidade Complutense e catedrático desde 1983. Foi promotor e fundador do colectivo Filosofía para Niños, o Centro de Estudios Mario Rosso de Luna, a Loxa Os Frates de 120 e do Ateneo de Cáceres, do que foi fundador e primeiro presidente durante 15 anos. Foi autor de un montón de libros de filosofía, articulista en xornais como El Diario e director do Seminario Pedagóxico CP no Periódico de Extremadura, e entre os anos 1994 e 2000 dirixiu a revista iberoamericana Aprender a Pensar. Sobre eses temas, pero especialmente sobre aqueles relacionados coa figura de Mario Rosso de Luna, de cuxas obras completas revisou, anotou e publicou moitos volumes, participou en congresos en España, Portugal, Cuba, Francia, Argentina e Brasil. Nesta ocasión presentará a correspondencia que mantuveron con Rosso de Luna personalidades galegas de gran relevancia, especialmente do pontevedrés Javier Pintos Fonseca. Javier Pintos Fonseca, que para comentábamos ahora que é unha personalidade inmensa dentro do libro pensamento galego e de gran trascendencia para moitos autores de todo tipo. Entre eles podemos pensar en Valle Inclán, por exemplo, cuxa obra, primeira obra, non se entende sin as vivencias e a relación tan intensa que tuvo con Javier Pintos, pero que permanece, de momento, moi olvidado. Un empeño persoal, cando digo persoal non me refiro a min que tamén, sino ao museo que, por voluntade da súa neta, Marina Pintos Fonseca, que hoxe nos acompaña, e que foi quen non só de conservar todo o arquivo de Javier Pintos, todo o acervo artístico, investigador, o sea, increíble que unha persona tan nova e tan, en principio, lonxana, non? A seu avó que xa tiña morto moito antes de la nacer, foi quen de ver o valor de todos eses papéis que la gardou, e quero facer tamén unha referencia a Isidro Malet, que durante moitos anos tamén revisou os papéis, ordenou, e que son dúas personas moi queridas para o museo, xa que ela en concreto é unha, podemos decir que é unha das grandes amigas do museo, e que coa súa xenerosidade pois podemos hoxe dispor deste maravilloso arquivo que está nestes momentos en proceso de catalogación, e tamén a fantástica biblioteca de temática esotérica e de teosofía e destes temas que agora nos tratará Esteban, e que pensamos que tan pronto podamos xa tela ben organizada, pois queremos facer algo con ela, de exhibila, para que todos os pontevedreses poidan acceder a este personaxe, e que creemos que é fundamental. Hoxe contamos con Esteban, que vai a poñer de relevo precisamente ese papel que tiveron Javier Pintos Fonseca e Mario Rosso de Luna na Constitución en 1911 do Grupo Marco Aurelio de Pontevedra, e as vinculacións con outros galegos interesados en buscar respostas na filosofía, na música e no estudio dos textos relacionados coa sociedade teosófica. Xa sin máis, dou a palabra a Esteban Cortijo. Moitísimas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en una situación similar a lo que ocurría hace ya un siglo aquí en Pontevedra. Y es que había solo un sitio donde se reunían
amantes de la música, artistas en cerámica y amigos de la arqueología. Había filósofos, muchos literatos y poetas, y también había esotéricos, teósofos o teosofistas. El teosofista es el que estudia la teosofía. Teósofo es el iniciado en la teosofía. Y todo esto ocurría en la casa que aquí en Pontevedra, hace ya muchos años que estuve allí dos veces, pero ahora hacía también eso, muchos años que no volvía a Pontevedra, que es la casa del masón. Y ese masón es un personaje que tuvo una relación, sobre todo epistolar, con el personaje al que yo he dedicado muchas horas y muchos libros. Y además estoy publicando, corregido de cabo a rabo, que se dice, corregidos en el sentido de facilitar la lectura, quitando mayúsculas, subrayados, cursivas y aclarando algunas frases que tiene erratas, etcétera, etcétera. Llevo ya, he traído solo 4 libros, llevo 8 libros ya y 3 que están en el ordenador. Y he de empezar confesando que me he encontrado y he conocido a gente muy variada relacionado con el tema de Rosso de Luna. Personalmente yo he pasado etapas desde que hice la tesina para que la gente dejase de considerarle asturiano y aclarando ciertas cosas de Rosso de Luna, pues han pasado muchas cosas. Lo que aquí me trae ahora mismo es, sobre todo, el recuerdo de hace muchos años que tuve el honor de conocer a Marina, que acaba de referirse la directora del museo a ella, tanto aquí en la casa de ese pasillo lleno de libros, aquí en Pontevedra, como en la casa de campo, donde pues había más objetos, objetos especiales que todos tienen algún tipo de significación. Una significación filosófica y una significación artística. Pero bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a usar pocas diapositivas porque tengo muchas, más de 100 fotografías relacionadas con Rosso de Luna. Ahí tenéis nombres y tenéis estos 6 puntos que de alguna manera nos ubican. Voy a ir haciéndolo un poquito rápido porque como somos pocos, lo que más me gustaría es que ver qué les ha motivado a venir aquí habiendo pues, un concierto estupendo y una tarde maravillosa como la que hay en Pontevedra hoy, me gustaría que me preguntasen cualquier asunto y si yo puedo lo contestaré. Son ya muchos años y las etapas de alejamiento del personaje ya se han terminado porque estoy absolutamente convencido. Y no me importa que me llamen Rosso Lunático, porque esto es una cosa que lo hizo Juan Cueto, que a alguno le puede sonar en Diario 16, en Disidencias, y solo porque había dicho que él había hecho un par de cosas mal con Rosso de Luna. Y entonces me llamaba Rosso Lunático y yo desde entonces dedico libros con Bienvenido al Club de los Rosso Lunáticos. Pero son muchos personajes, estos y alguno más. Entonces, la idea es ocupar poco tiempo en estos 6 puntos. Música con Beethoven. La figura de Beethoven es fundamental, pero no solo para Javier Pintos Fonseca. Lo que ocurrió fue que leyó un artículo de Rosso de Luna que se titulaba Beethoven teósofo, le dijo que si lo podía él publicar para sus amigos, estos que se reunían ahí en su casa, que era donde iba todo este tipo de gente que os he comentado,
Y Rosso le dijo que encantado, sin ningún problema, incluso lo amplió y al final pues lo publicaron aquí y ya sabía Javier Pintos que iba a ser el capítulo quinto del libro de Rosso de Luna sobre Wagner, titulado Wagner, mitólogo y ocultista. Es un libro que bueno, pues va sobre todo lo que es la mitología germánica. A raíz de eso, se inicia una relación que dura desde el año 13 en adelante. O sea, los inicios del grupo esotérico que se llama Marco Aurelio de Pontevedra no está Rosso de Luna. Sobre todo el que más lo maneja en conexión con Madrid es Alfredo Rodríguez Aldao, que era, eso sí, muy amigo de Rosso de Luna en Madrid. Y se trataban pues, con mucha amistad, hasta tal punto que Aldao tenía dos seudónimos, Aymerich y otro Nediel Sahayak, o algo así, y publicaba libros sobre todo de espiritismo. Pero era una cabeza muy voluble y hablaba de muchas cosas y se metía en muchos fregados. Porque por una parte va a combatir lo que se llamará la Orden de la Estrella de Oriente, que son los partidarios de Krishnamurti, y tiene el carnet número 3, está en la fila, en la lista de asociados, el número 3, pero luego dirá que él no está de acuerdo con eso. Y va a escribir un prólogo a un libro de Rosso que publica en el 1909, que se titula En el umbral del misterio. He traído un ejemplar aquí de la última edición, que son una selección de artículos. Y ese prólogo sentó fatal a todas las autoridades de la Sociedad Teosófica. Y Rosso de Luna, que le pedían que le desautorizase al Dao, no lo desautorizó. Dice, lo ha dicho un amigo, un hermano teósofo y tal, es su pensamiento, yo ni quito ni pongo. El libre pensamiento es el mandamiento número 1 y la amabilidad el número 2, o sea, la fraternidad. Pues bien, eso para ir entrando un poco en el tema. Aquí, en el tema, tanto en el caso de Rosso de Luna, como, porque esto ya podemos luego ya profundizar un poco más, hay un interés también con la recuperación del pasado, de la tradición. Hay un debate, porque por una parte son modernistas y artistas y diletantes, incluso bon vivant en algunos momentos, y por otra está el encontrar, por eso he puesto el título anterior, año 1915, tiempos de libertad en muchos ámbitos, no solamente porque es cuando se publica Beethoven teósofo, sino porque todo eso lleva un trabajo previo. Hay historiadores, hay artistas, hay escritores, hay abogados, como el mismo Javier Pintos, y en fin, gente de militares, hasta un cura. Un cura famoso que también estuvo en Madrid, que era el padre Usero. No es el cura que fue Luis Pinto Fonseca, que se hizo cura de mayor. Aunque no sé bien la relación que pudo haber tenido con todo este grupo. Entonces, en Galicia hay un auténtico movimiento de independencia en el sentido de buscar lo auténtico. Y lo auténtico no está solo, aunque ellos estudian personajes y tal, no está solo en Madrid o en la academia, no, está también en lo local, en la historia propia. La teosofía en Galicia entonces va a tener el inicio con Aldao y Rosso de Luna va a ser el que le va a dar más protagonismo porque Rosso ya era muy conocido en Madrid, a nivel español, sobre todo lo veremos ahora como astrónomo y como periodista. No me puedo entretener tanto en una sola diapositiva. Aparece el grupo independiente Marco Aurelio,
que marca una independencia que le van a reconocer incluso fuera de España, y esto requiere una breve explicación. Y es que la sociedad teosófica que Roso de Luna defiende, y siempre se refiere, es a todos los teósofos que ha habido en la historia. Incluso a veces llama teósofo a gente contemporánea. O sea, no se refiere solo a los que aparecen como autores y promotores de la sociedad teosófica de Adyar, Madrás, la India, que es la famosa Elena Petrovna Blavatsky, el coronel Olcott, y después de morir Blavatsky, en 1891, pues hay un poco de indefinición hasta que consigue el poder y la sucesión una inglesa socialista o laborista, que se decía entonces, que era Annie Besant. Hubo un conflicto, entonces a otro de los personajes, que era un obispo australiano, Leadbeater, pues le habían expulsado por mala conducta y le volvieron a aceptar. Entonces, en el año 26, le nombran Alcione Maitreya, el Mesías futuro que tiene que venir, a Krishnamurti, que es un personaje que algún libro habréis leído, porque tiene libros interesantísimos de educación, de autoayuda, incluso podemos decir, pero es un personaje que trató con científicos muy conocidos y que, bueno, pues tuvo sus crisis, porque cuando murió su hermano, que lo habían mandado a Oxford, porque eso de que todo es Oriente Lux, eso es una cosa que no se la cree todo el mundo. Roso de Luna dice, ahora viene de Oriente, pero antes fue a Oriente la luz. Y dice, ¿y si en la India se sabe tanto, por qué lo mandan a Oxford? Son una de esas contradicciones que hay que marcar con respecto a este orientalismo que es un poco de moda. Y no digamos con los años. Lo dijo Nietzsche y lo dice Roso de Luna, lo digo yo y mucha gente, que no creemos en Dios y creemos en cualquier tontería. Entonces, no es que yo esté llamando tontería a todo esto. Si estoy aquí hablando es porque yo no considero tontería lo que hizo este personaje, paisano mío, porque nació en el pueblo al lado del mío, y me parece que estuvo luchando por algo que merece la pena y que aún hoy sigue mereciendo la pena. Bueno, pues el caso es que Krishnamurti le dan todo ese bombo y platillo en el año 26 y en el 29 muere Annie Besant, que es la que se lo había inventado todo. Y dice, no hay maestros, no quiero ser nada, ni Maitreya, ni Alcione, nada. Quien quiera aprender, que trabaje, que se investigue, que medite, que se preocupe. Pero no quiero que venga aquí la gente a que yo les dé ninguna receta. Y ahora mismo recetarios de estos, basta entrar en internet, pero antes de que hubiera internet ya había mucha gente que eliminaba o hacía sobrellevar los problemas a mucha gente a base de píldoras de este tipo ideológico. Y bueno, en última instancia, pues si la gente encuentra ahí un poco de tranquilidad y tal, pues yo no me meto tampoco, allá cada uno encuentre en donde sea la solución a sus problemas, eso por delante. Bueno, entonces el propio Krishnamurti, y le dice Roso de Luna en esa fecha en una carta a su hijo que trabaja en Maracaibo, porque era ingeniero de minas, dice, mira lo que dice Krishnamurti, lo que estoy diciendo yo toda la vida, que aquí no hay mesías que valga, que aquí hay que pelearse las cosas, cada uno lo suyo. Y Roso también llegó a decir que él tenía un Krishnamurti en su casa porque su hijo era guapo y listo. Entonces, lo decía, porque él escribía muchos artículos y le hicieron muchas entrevistas. Se rompe la vinculación con Madrid y Barcelona, que es lo que ocurre en 1915. Entonces, en ese romper esa vinculación, yo he visto un poco lo que es todo el grupo
de personajes que había aquí en particular. Esto lo he puesto porque a un chico de pueblo como era Rosso de Logrosán, no sé, aquí en Galicia también tenéis muchos pueblos así perdidos, que estudia por libre en su casa, que se va por la curiosidad a París, que se inventa esto, lo hizo él, se inventa esto y le dan una medalla de oro en París con 22 años. Esas dificultades que tenemos tanto extremeños como gallegos para instalarnos en Madrid, para hacer una carrera, para tal, y que nos mediatiza y nos organiza y nos hace que vayamos por un camino que quizás no es el que queremos, como le pasó a Vicente Risco, hay que mencionarlo, que se justifica delante de Rosso de Luna diciendo que no había en su libro de las tinieblas, me parece, de Occidente, que no había hecho referencias a Rosso de Luna y a la teosofía. Dice, pero en el fondo usted sabe que está eso ahí. Dice, pero no voy a ir en contra de mis propios intereses vitales porque estoy estudiando magisterio en Madrid y si empiezo a contar estas cosas voy a tener problemas como los que tuvo el propio Rosso, que en dos ocasiones tuvo que irse de Madrid a Barcelona a examinarse porque sabía más que sus profesores y le tenían ojeriza. Eso de cambiar de profesor creo que lo ha hecho bastante gente. Bueno, esto, pero me gusta pensar eso, un tipo de su pueblo, que aquí Pontevedra era más grande, era como Cáceres, pero Logrosán era un pueblín, había minas y tal, pero un pueblín. Y a base de viajes, examinarse por libre, etcétera, y este premio y medalla de oro de Madrid. Esto es la estela que hablábamos, José Carlos, hace un momento, que le dio mucho éxito y que está en el Arqueológico Nacional. Ahora se han descubierto muchas estelas más en Extremadura. Solo lo pongo para que se sepa que era, que estudiaba lo propio, lo próximo, y tiene más de 100 objetos minerales distintos entregados al Museo de Cáceres, cuando entonces no había ni museo. Esto se casa en esas fechas y pone la casa suya, que ahora es unas oficinas municipales, la compró para la boda y la puso a nombre de la novia antes de casarse. Digo, mira, eso es señal de confianza. Esta es la familia cuando él se va a Madrid. Es así, para que tengáis un poco la cabeza de Rosso con algunas imágenes. Están sus dos hijos, que Ismael, la hija, Sara, y luego la mujer, claro, y estas son dos sobrinas, y esta es una hija de su suegro, pero que no era su cuñada porque era su suegro se quedó viudo muy pronto, y entonces pues tuvo una hija con, pues la, ¿cómo se dice?, la que llevaba la casa. Y está el documento de bautizo y todo eso, está. Ahí tenéis los nombres, ¿no? Vamos a ver. Ahora, bueno, estas son imágenes, por no liarme más, pero si hay cualquier cosa me lo comentáis. Son imágenes de aquí, la escena divertida, que podrían ser los hermanos más claramente, sobre todo este. Esto es Rosso de Luna. Javier estuvo en su casa. Esto está en lo que ahora es la calle Buen Suceso, que desde el año 31 que muere Rosso hasta que entran los nacionales en Madrid se llamó calle Rosso de Luna. El Buen Suceso va del Paseo Rosales hasta el Corte Inglés de Princesa. Pues con la mujer y los hijos. Tenía, lo elogiaba mucho Javier, tenía una biblioteca para la pianola, ¿sabéis?, ¿no? Los rodillos que vas dándole y tal. Y otra referencia también local, Vicente Risco, dice que había estado también en su casa, dice que solo cuando mueve la manivela Mario Rosso de Luna, es como que la música coge, como que sale mejor la música, que, como que sabe lo que está tocando.
porque Rosso mismo tocaba el piano. Sus dos hijos tuvieron la carrera de piano y aparte ella hizo filosofía y él hizo minas, como os he dicho, Ismael. Ella se casó y tiene dos hijos, ya murió Ofelia, que es la que a mí más me ha estado apoyando, y el hijo, Alfredo, que ha sido vulcanólogo en el Teide, se lo sabe todo el Teide y era jefe del Teide, y que este todavía vive. Entonces era una casa y Rosso, cuando llegaba a cualquier grupo de gente, lo primero que hacía era tocar el piano. 8 libros de Rosso de Lunas traducidos y editados en la Sociedad Brasileira de Eubios. Yo les he ayudado a las traducciones estas, lo pongo. Esto se sigue haciendo en Brasil. No hay muchos autores que lo sigan traduciendo y publicando en otros países. Y cuando yo estuve ahí, en San Lourenço de Minas Gerais, al entrar en ese templo, a la izquierda estaba un retrato de Rosso de Luna y a la derecha el de Blavatsky. Y eso, San Lourenço en Minas Gerais, Brasil. La Sociedad Brasileira de Eubios. Es una... Ahora estoy estudiándolo un poco más, pero yo estuve ahí y he tenido correspondencia y les he ayudado en las traducciones y tal. Y teóricamente la placita del obelisco se llama Rosso de Luna. Pero no sé si ya lo habrán cambiado o no lo habrán cambiado, pero bueno. Entonces, este arauto, lo dicen en portugués, no sé si aquí en gallego también se dice arauto, es guía, gurú. Entonces, los dos arautos de esta sociedad, que es de utilidad pública, extendida por todo Brasil y también en Portugal y en algunos países europeos, pues es, la montó este, perdón, no me acabo de acostumbrar a Enrique José de Souza, que su correspondencia con Rosso de Luna, pues es también muy interesante, y es desde el año 17 al 31 que muere Rosso de Luna. Y es un ejemplo de cómo una asociación que era masónica pasó a ser Sociedad Teosófica Brasilera, y después lo de teosofía, como con lo de Krishnamurti, perdió fuerza, porque había dos en Estados Unidos, Steiner en Alemania, y aquí, y luego el resto, pues entonces Enrique José de Souza decidió cambiarlo y lo llamó Sociedade Brasileira de Eubios. Esto lo pongo porque en la correspondencia entre Rosso y sus amigos gallegos, uno de los temas que se trataba era el tema de la numerología y la astrología. Aquí es curioso que os fijéis que los que hayáis hecho el Camino de Santiago, yo he hecho la mitad nada más, pero justo una de las primeras estaciones fue Cacabelos del Bierzo, que esto está allí en la quinta angustia, que es una ermita que hay. Bueno, ahí veis temas del Marco Aurelio, lo he puesto ahí, es matemáticas, música y tal. No sé si os dais cuenta qué carta tiene ahí San Antonio y qué carta le da el niño Jesús. Esto es tema, pero de una carta y otra carta, pero entonces los oros, ¿qué significan y por qué el 5 de oros le da tal y el 4 de oros y el 5 de copas? La copa es para recibir, el oro es... todo ese tipo de estudios de simbología y de cábala, porque son de estas palabras que, en fin, si hay doctrina secreta en las cosas que se estudian en las universidades, en la heterodoxia y en el ocultismo y el esoterismo y tal, pues todavía hay muchas más cosas secretas. Y por eso doctrina secreta, doctrina oculta. Entonces, es fácil hacer una comparación. Si nos engañan en cosas que todo el mundo sabe, en las cosas que no sabe casi nadie, ¿qué pasará? Eso yo lo dejo como pura prudencia, porque yo he estado buscando siempre gente que es relacionada con Rosso y me he tratado con gente muy variada. He procurado no perder la cabeza y creo que lo estoy demostrando. Entonces, aquí le tenéis a Rosso en Asturias, con su amigo Antonio López y Hermógenes, que este es otro, pero este era el dueño, que también hicieron alguna publicación y tal,
Y El tesoro de los lagos de esos miedos es el libro que era más, el más conocido de Rosso de Luna. Pero bueno, mira que, cómo estaba yo de jovencito. Pues ese es el libro que sacó Juan Cueto y que yo dije que era una edición pirata y un prólogo desacertado. Y entonces él me llamó Rosso Lunático. Digo, yo ya ni le contesté. Entonces, eso es La cueva de Sequeiros. Lo he traído porque es ya, esto fue allá por el año 88 o así, esta excursión. La gente del pueblo no conocía esa cueva que aparece en El tesoro de los lagos de Somiedo. La gente del pueblo de Andalide, en Somiedo, en Sequeiros. Y un señor ya mayor en la plaza, a este amigo, a este amigo Pedro Pazos, en Biblia de Folclore han llamado a este libro del oso. Pues nos indicó y subimos allí por una veredita y tal. Dice, no tiene acceso directo, tenéis que bajaros a rastras. Y entonces pues bajamos y había, fue una experiencia curiosa, la verdad, el tema de Sequeiros y cómo se desaparecen las cosas. Bueno, Pintor Fonseca, aquí todo esto en la línea de lo que hemos comentado antes, de que era gente guapa, para entendernos, porque el mismo Vicente Risco ya le veis ahí, de joven y que tenía muchas ganas de tener una profesión y de funcionar y tal, y luego ya se vino para acá. Y tiene una serie de temas que merecen un gran respeto por la inquietud, pero esa inquietud es en gran parte, como se ve en las cartas de dos, de tres y de cuatro folios, con una letra bastante legible, y que escribe españoles con H, se lo he comentado hasta antes, españoles con H, yo nunca digo, esto será otra protesta que quiera hacer Vicente Risco, porque a veces mezcla palabras en gallego, ¿no? Y bueno, pues son personajes, Filgueira, que vine aquí a hablar con él en su momento, ahí tenéis otra de Javier Pintor Fonseca. Filgueira tenía de interés, porque en aquella búsqueda que yo hacía de todo el que había tenido algo que ver con Rosso de Luna, Filgueira le escribió a Rosso de Luna para pedirle orientación para su tesis doctoral. Y entonces, pues, estuvimos aquí y traje a un personaje que era de Valladolid, pero vivía en Brasil, y que fui a Brasil a verle porque en su largo currículum ponía discípulo de Rosso de Luna. Y entonces, pues, la verdad que me he encontrado que solo la familia de Pintor Fonseca y la familia de un amigo mío de Cáceres, que fue su bisabuelo, el presidente del año 1925 del Ateneo de Cáceres, Publio Hurtado, muy relacionado con la Comisión de Monumentos y con todo el tema artístico literario de aquella Extremadura del primer tercio del siglo XX. Y entonces pues vine a verle a Filgueira y los le hice que se conocieran y que se saludasen. Aquí he puesto esta foto porque es muy significativa, ¿no? El Pintos es este, y estos son los nombres que vienen escritos por detrás, y los he puesto ahí para facilitarlo. Primitivo Rodríguez Sanjurjo es menos conocido, pero yo creo que era de los más inteligentes y mejor preparados en los que estaban aquí. Y estaba, conocía muy bien Madrid y lo de aquí. Y constantemente, dale recuerdos de tal al otro, no solo él, Aldao, Pintos, San Martín, todos. Realmente era una piña ahí en la casa esa de la que se llama, que llamáis, del masón. Ahí está Pintos y aquí otro retrato. Y aquí tenéis una serie de calificativos que os invito a que si tenéis alguna duda. Yo, no que todos sean todo, pero que es un poco
características que yo atribuyo a todo este grupo que, claro, yo no he tratado a políticos, aunque en este grupo Marco Aurelio, pues había, pues eso, militares, como he dicho antes, había de todo, ¿no? Pero que tenía estas características que están muy en línea con lo que era el modernismo. El modernismo es la etapa que va de finales del 19 a principios del 20, que está desde los felices años 20, con mucha cosa de festiva y un poco, pues, no sé, anarquistoide y un poco, pues yo qué sé, musical, unas circunstancias como de cierta heterodoxia, de búsqueda, y eso lo tenían el grupo de aquí. Y cuando hablaban entre ellos, el otro día me dijo, por ejemplo, una opinión, yo no sé si es de Javier o es de Sanjurjo, me dijo Vicente Risco que, mira que llegamos tiempo hablando y discutiendo de estas cosas, pero me dijo que usted, que es Rosso de Luna, que era un soñador. Que Vicente Risco pensaba de Rosso de Luna que era un soñador, más que un científico. Entonces, claro, yo esto es una cosa muy variada y a quien di en su momento y sigo dando el papel fundamental, y por eso he puesto ahí la palabra aglutinante, porque es que Javier iniciaba y ayudaba, aunque luego no fuera él el presidente, se ponía de secretario, vicepresidente o lo que sea, pero temas de todo tipo. Y yo solo sé esto ya que es su última o su penúltima etapa, porque Rosso muere en el 31 y él muere en el 35. Entonces, de la etapa anterior a, pues eso, 1910-11, que es cuando empiezan estas cosas de la teosofía, pero que el grupo no lo constituyen hasta el 13, pues queda como una cosa así, pues un poco eso, pues románticos, pero ilustrados, tal, Schopenhauer, Nietzsche, Bersón. Bersón sobre todo habla mucho de él, Vicente Pinto, Vicente Risco, son filántropos porque ayudan en fiestas, el propio Risco pues organizaba bodas y festejos, le llamaban como esto que llaman ahora, ¿no? Un gestor de eventos, ¿no? Pues le llamaban porque yo tenía habilidad para esas cosas, ¿no? Luego heterodoxos, masones, ocultistas, más teóricos que prácticos. Hablan de cosas ocultistas, pero el ocultismo es un así más en concreto, es como un invento francés del siglo XIX, pero el esoterismo es mucho más antiguo, no se os olvide. Cualquier filósofo, cualquier maestro tenía, y como el mismo Jesucristo, tenía los próximos, que los hablaba más en directo y más a fondo, y los lejanos, que los hablaba más pensando, pues eso, en parábolas, recordar un poco. Bueno, están siempre citando la Biblia, esta gente, están siempre. Y claro, algunos ya, daros cuenta que si he puesto aquí Schopenhauer, no es por ponerlo, es que Schopenhauer era el antagonista de Hegel, que era como el gran filósofo. Schopenhauer apenas tenía 3 o 4 alumnos. Es como si Hegel llenase esto y Schopenhauer, pues como estáis vosotros, eras unos 18, 20. Entonces, Schopenhauer es uno, el principal introductor del budismo en Europa y en la filosofía. Y Nietzsche era el que decía aquello del mito del eterno retorno de lo igual, el anillo. Hay tres formas de ver el tiempo, la historia. El anillo, que todo se repite. La flecha, que sería la idea cristiana, que hay un principio, un origen, un génesis y un final, que es el cielo, el juicio final, etc. Y luego está el punto intermedio, que es el muelle. Yo esto se lo decía siempre a mis alumnos, el muelle. Hay etapas parecidas, pero no se repiten. Bueno, pues
Nietzsche era en plan de volver a los mitos antiguos. Y Bergson, por la idea que tenía, ya digo, Risco le valora y le pregunta a Rosso, ¿por qué no hablamos de Bergson en vez de hablar de Blavatsky? Entonces, todas estas asociaciones tienen sus más y sus menos. Pero, en fin, yo espero que me hagáis ahora preguntas. Antes de esa época del 1911, ya Javier fue iniciado en la masonería. Y había, aquí hubo un par de logias, sobre todo a finales del siglo XIX y a principios del XX, en toda España hubo una proliferación de logias que eran del grado de Memphis y Misraín, se llama, que tenían muchos grados y son así un poco en plan egipcio. Y bueno, en España se dieron unas circunstancias y en sitios donde no había habido logias, en Extremadura también pasó, pues crecieron muchas logias. Entonces, aquí el texto que pongo, la iniciación masónica era obligada a quienes buscaban libertad de conciencia y nuevas formas de vida, y en aquellos años previos al golpe de Estado del año 36. Había en Extremadura, en Galicia y en otras zonas de España, todo el que iba de vez en cuando a Madrid se metía en Madrid en alguna logia porque allí iba a escuchar cosas, iba a informarse, iba a tener amigos y tal. Y luego se venían aquí y a lo mejor eran de misa y olla, o sea, de misa diaria, vamos, y de rosario. No, esa imagen que nos han metido a los que tenemos ya cierta edad, siempre en contra que eso de masón como un insulto. Como Franco hizo que comunista y masón fuera un insulto. Lo de comunista dejó de ser un insulto. Y ahora ya parece que está volviendo a flojear. Pero lo de masón, una profesora de historia de instituto, le preguntan los alumnos, ¿y eso de la masonería? Porque dijo esa palabra hablando de la Revolución Francesa. ¿Eso de la masonería qué es? Ah, no os preocupéis, es una cosa del siglo XVIII y tal, en fin, así de la Revolución y no sé qué. No os preocupéis, que ya no hay. Eso hace unos años en un instituto de Cáceres. Una licenciada en historia acaba historia y no ha oído hablar nunca de masonería. Y bueno, eso ya sería cuestión de entrar en otro tema porque he estado dando cursos enteros a petición de alumnos en la Universidad de Mayores. Bueno, aquí he puesto esta nota, la famosa espada que quería Valjean Clan del Tesoro que le indicó Rosso de Luna que buscara entre Guadalajara y Toledo. ¿No habéis leído a J. Sender, que es el que cuenta la historia esta de que Inclán estaba en el Ateneo de Madrid, pero estaba a dos velas y estaba pues allí recogido, vamos? Y entonces, como Rosso pues le consideraban así pues un mago, bueno, en ese mundo complejo de lo esotérico, pues Rosso, que tenía bastante sentido del humor, comentó algo de un tesoro y Valjean Clan fue ahí y dice, pero ¿dónde está ese tesoro? No sé. Entonces dijo, ¿dónde estaba? Guadalajara. Y sí, porque tal, Guadalajara es que por allí estuvo un famoso esotérico, que era el autor del Zohar, que es otra de estas palabras así importantes y tal y cual. Y bueno, pues yo lo relaciono porque en efecto esta espada estuvo en Toledo y Valle Inclán, antes de ir a México, estuvo dando conferencias sobre ocultismo en Pontevedra. Valle Inclán. Y mi amiga Virginia Garlitz es Valle Inclanista, ha publicado la lámpara maravillosa con explicaciones y tal de este asunto. Y entonces todos los gallegos, ¿cómo era eso de las meigas? No las hay, pero las hay, ¿no? A ver, las hay, ¿no? Entonces, es una sorpresa que me ha animado mucho a venir. Y es que he descubierto que hay por lo menos 4 o 5 libros sobre personajes de aquí, sobre Vicente Risco, por su propio hijo,
que también me escribí con él, por cierto, él estaba en la Universidad de Cornell, en la que estuvo antes Sanjurjo, por cierto, en Nueva York. Entonces, me llama mucho la atención que en todas las obras de Vicente Risco aparece brujas, ocultismo, incluso la dirección de la logia masónica de Pontevedra, la dirección, siempre, horóscopos, todo tipo de cosas. Y a la hora de hablar de esas obras, pues se van por la cosa filológica y tal, pero vamos a ver, si está contando ese tipo de historias, será por algo, ¿no? Pues nada, el tema ocultista queda como, bueno, en un libro entero, pues puede aparecer dos o tres veces la palabra Rosa de Luna. Pero ¿por qué hay ese miedo, esa censura ahora? ¿Por qué? ¿Por qué la había entonces? Oye, es más comprensible, hace un siglo. Pero ahora, ¿qué pasa? Que es que hablar de teósofos y... Oye, sí, ahora a ver si saco una diapositiva solo con la cara de algunos masones. Aunque eso ya se va hablando un poco más. Aquí tenemos la parte de este grupo Marco Aurelio, aunque no tenían por qué coincidir, pero algunos coincidían, porque aquí este de la guitarra es Javier. Y igual que Rosso, también tocaba la guitarra. Y les gustaba a los dos. Tienen muchas cosas en común. Lo que pasa es que no me da tiempo a contarlo todo, pero tienen muchas cosas en común. Bueno, estos son personajes que es cuestión de verlos. Esto, pues, también es otra foto. Este es Pintos, este es la Borda, ¿no? ¿Cómo es? La Barta. Es que ya os he dicho que en la correspondencia solo le he visto el nombre una vez, pero sí en literatura y en cosas así. Y es muy, muy significado, muy curioso, yo pongo grupo de amigos, porque no sabía esto que ha dicho antes Marina, que esto era una obra de teatro o de una novelita que había escrito el Abarta y que eran, ¿cómo eran los caídos? Las adormideras, o sea que se ve que tenían ya hachís y esas cosas. Bueno. Esto con esta simple diapositiva podía haber estado todo el rato, porque a ver, esto de la izquierda simplemente es, pues, bueno, etapas de la vida en el caso de Rosso de Luna, pero son personas que lo más alejado del dogmatismo. Ya cuesta trabajo dejar de creer lo que es el pensamiento único. Pero es que ser dogmático aquí, solo lo de Blavatsky, solo lo de Anibesan, solo esos son devocionales. Y así los llamaban Javier y Vicente Risco y otros de aquí de Sanjurjo y tal, hablando con Rosso de Luna. Entonces, la frase que pongo aquí de Rosso, lo que diríais de un hombre perpetuamente sentado o perpetuamente en pie, eso mismo digo yo del que siempre mantiene a su mente en una orientación determinada. Y el artículo habla de higiene del pensamiento, no solo de higiene de los pulmones. Eso es fundamental. Entonces, Rosso era famoso porque en el Ateneo de Madrid, que se tiraba allí muchas tardes, estaba dispuesto a discutir con cualquiera, con cualquiera, sin ningún problema. Y le escuchaban, Ramón y Cajal, por ejemplo, es uno que, por referencias de otro, que tal. Y por cierto, estaba allí Santiago Ramón y Cajal escuchándole muy atentamente y no sé qué. Claro, era un personaje especial. De hecho, las autoridades, diríamos, de la Sociedad Teosófica Española, pues le tenían, bueno, cuando venía alguien así en plan intelectual, le enviaban para que hablase con Rosso. Entonces están los científicos y los devocionales. Dice, claro, lo que llega a decir a veces Rosso, dice, mejor será que sean devocionales de la teosofía que no devocionales en plan beatas o beatos,
pues yo qué sé, del Sagrado Corazón y de la Virgen, de no sé qué, de no sé cuánto, que es como una superstición ya tan establecida que la gente ni se lo plantea. Bueno, pues no lo había hecho antes, pero lo he preparado para este caso. Aquí veis lo que yo creo que define tanto a Javier como a Rosso, que es ir pasando por etapas. O sea que esto, la imagen esa que comentábamos antes de empezar, de la habitación que tiene puertas. Hay gente que nunca sale de su habitación. Hay gente que se arriesga, con más o menos prudencia o tirándose directamente. Se arriesga. Entonces, cuando uno oye algo, tiene que prestar atención. Cuando uno ha tenido un problema y casi se ha pegado un golpe con el coche o se ha caído y no ha pasado, gracias a Dios, pues vale, pero plantéate por qué. Entonces, esta idea de ver las etapas en las que la concepción del mundo de una persona va moviéndose y va cambiando, yo la voy a desarrollar aún más. Porque, por ejemplo, la primera, él lo dice textualmente, a los 17 años, después de una serie de cosas, dice, tuve lo que podría llamarse la primera concepción del mundo, una idea de lo que era el mundo. Y muy joven empezó a ser famoso y le dieron medallas, nunca de dinero, medallas de cosas honoríficas y tal, y la medalla de oro de la Academia de Inventores de París, daros cuenta, o sea, 94, 22 años, a un muchacho del pueblo más perdido de Galicia, imagínate, pues eso era en aquel momento Logrosá. Entonces, ir a París, conoció a Flammarion, por cierto, había algunos periodistas que le llamaban a él el Flammarion español. Si España hubiera tenido el nivel intelectual de Francia, a Rosso hubiera tenido otro protagonismo. Si hasta en el Congreso de Diputados hubo una petición para que le diera al Estado una cátedra, un trabajo o algo, porque era súper conocido y no quería hacer oposiciones. Ya sabía él lo que eran las oposiciones. Y eso que, por ejemplo, Sanjurjo y Vicente Risco le pidieron, no, Javier, y Javier también, para una señorita de aquí, como él estaba en Madrid y conocía a mucha gente, pues nada, tal, pero no sé qué. Bueno, y a su hijo, a Álvaro, también el hijo de Javier, también le dijo que va y que es buen estudiante, no sé qué, pero que entonces un tal González Jiménez o algo así, que le cuidaba, que le había organizado la vida al muchacho y tal, pero que quería que Rosso pues, le presentase a profesores y tal. Ese tipo de cosas que las hacen por los amigos, no hace falta ser militares, ni masones, ni rotarios, ni nada. Tú conoces a alguien y entonces pues le echas una mano, ¿no? Pero que estaban en esa línea de estudiar. Bueno, pues él, que es lo que estamos viendo, pues era bastante conocido, ¿no? Segunda concepción del mundo, lo macroscópico, porque estudia ciencias físico-químicas. Es que la gente... teósofo, esotérico, ocultista, tal, por favor, conocía lo que se podía conocer en ese momento del mundo geológico, físico, y tiene artículos de divulgación científica fantásticos. Voy ahora a publicar todos los que publicó él en La Esfera, que fue la primera revista ilustrada de divulgación científica, y me lo van a publicar en la editora regional. Unos artículos fantásticos y la reflexión entre la ciencia de la naturaleza, la filosofía, las religiones. Ese diálogo, que para algunos es imposible, él era su objetivo. La única cuestión que era tan novedosa era que lo que aquí se decía desde Occidente con la tradición occidental, pues él dio el salto, como empezó Schopenhauer y como otros, después de lo de Napoleón, Champollion, que es cuando empieza el orientalismo y la conquista
tan distinta de la que hicieron los españoles, como se, en fin, se está ahora poniendo de moda, ¿no? De todo lo que es la India, el Tíbet, tal, por los ingleses. Entonces, hay, él lo que hace es, dice, aquí debe haber algo. Y el último libro suyo, que es el que, en el que estoy ahora metido, que es este de el Tíbet y la Teosofía, donde estoy ya para que están aquí, el Tíbet y la Teosofía, que comenta el viaje a la India desde China de Alejandra David Neal, que es muy conocida, una mujer que se disfrazó de hombre para poder pasar al Tíbet. En fin, muy interesante, los libros de ella, que también la critican y dicen que si se lo inventa o no se lo inventa, pero a Rosso le gustaron muchas de las cosas que ella escribía. Y entonces, este libro tiene un carácter de conclusión, porque además él lo llama, con este nombre lo llama, Apuntes de un filósofo. O sea que, y esto yo ya lo dije en la tesis doctoral, realmente todo lo anterior es como si fueran cosas que ha ido estudiando, pero él ya al final se identifica más con el hecho de yo me planteo lo que es la vida, lo que es la ciencia, y claro, no puede haber, no sé si los que habíais estudiado Coe, os acordaréis de aquello de Averroes, de la doble verdad. Dice, había una verdad para la religión y una verdad para la filosofía, porque todo no había ni ciencia. La filosofía y la religión. ¿Pero cómo? ¿Va a haber dos verdades? ¿O hay la Trinidad o no la hay? ¿O Jesucristo es Dios o no lo es? Pero no puede ser de no serlo, ¿no? Entonces, ese deseo de la verdad es lo que a estos, y creo que es común a estos personajes, por eso entre ellos acaban incluso criticándose. Ahora, ¿hasta qué punto todo lo dejamos en el folclore, que es lo que se ha hecho aquí en Galicia y en todas partes? Todas estas cosas, en vez de las preocupaciones por saber cómo está hecho el mundo y cómo funciona, folclore. Que aquí, todos estos grupos, el grupo que empezó con la Centuria, que fueron 7 números, 7 meses, y luego el NOS, el famoso, que también Vicente le pide trabajos a Rosso para el NOS, pero Rosso estaba ya metido con una revista que él hacía, que se llamaba Hesperia, y entonces uno publicaba en un sitio, otro publicaba en otro y tal, estaban realmente muy comprometidos, como decía antes, con la literatura, con la creación, con el arte, pero muy dispersos, salvo en Pontevedra, que se juntaban en la casa de Javier Pinto Fonseca. Pero luego cada uno llevaba un poco, a medida que se van haciendo mayores, su propio planteamiento. Incluso me atrevería a decir que el planteamiento independentista o sobre la independencia, el regionalismo que se llamaba entonces, pues es también una cosa que está mezclada mucho con el folclore. Entre ellos se nota que unos son, usan solo el castellano, otros cada vez usan más el gallego. Claro, son cosas que, es que en ese momento están creciendo, están apareciendo. Luego aquí ya después con la democracia, pues todo eso parecía que era el único objetivo de los gallegos o de los catalanes, era hablar su idioma. Hay otros objetivos también, ¿no? Pero, en fin, no sé si malamente me explico, porque tengo tantas cosas en la cabeza, pero esta idea la quiero ampliar, porque pasa, ya digo, de conocer el mundo de la naturaleza, lo macroscópico que llamo aquí, pasa a intentar integrar todo esto, y él leyó Blavatsky. Y es que tenía la doctrina secreta cortada en las páginas por capítulos, por temas y tal, aunque él incluso llegó a opinar a veces que Blavatsky era demasiado amiga de fenómenos, un poco espiritista y tal y cual. Pero él era blavatskiano, no era de Santiano, de Besan, que eso separa a la sociedad teosófica, como creo que ya ha quedado más o menos dicho. Entonces,
este intento, con muchos libros, muchos artículos, etcétera, etcétera, pues le va intentando, en fin, y yo como me estoy dedicando desde el año 18 a sacar estos libros, es que tiene tal rollo con el tema oriental, perdón, que es que una vez hasta un poco dándole la razón a Vicente Risco, ¿por qué no hablamos de estas cosas sin necesidad de irnos, yo que sé, a los Vedas, al Bhagavad Gita? ¿Por qué no hablamos de estas cosas desde la filosofía actual? Y eso lo está haciendo la filosofía actual. O sea, en la filosofía del siglo XX, salvo pequeñas excepciones, no dice gran cosa. Son artículos de periódico un poco largos, salvo Heidegger y algún tocho más que hay ahí, que son infumables incluso para los filósofos. Entonces, yo veo que él aquí, al final de su vida ya, es como que encuentra, se encuentra más cómodo como, pues eso, como filósofo. Es la idea que tengo que acabar de ver, porque con este libro de El Tíbet y la Teosofía, tengo en un documento, tengo aquí una edición en español y una edición en portugués, y yo la he escaneado colocándolo, porque la mitad de este libro se publicó en la revista aquella, El Loto Blanco, de Barcelona, y eso llegó en castellano y en la revista a Río de Janeiro. Pero la segunda parte de este libro solo llegó 3 años después de morir Rosa de Luna a Río de Janeiro. Y yo he estado allí, en ese templo que está en San Lorenzo, pero también en Río, y el primer libro que publicaron fue de Sevilla a Yucatán, que lo autoricé yo, que tenía yo los derechos, y hice el prólogo. Pero ya se han hecho 8 más. Y yo cuando, ya ha muerto el traductor, pero yo si me mandaba frases que no entendía bien, pues se las aclaraba. Entonces ya no tenían la parte española del libro este, ya no la tenían allí. Y lo tenían todo al portugués, pero en ese portugués hay muchas cosas de Enrique José de Sonza, que es el traductor del español al portugués. Entonces, yo me estoy arriesgando a dejar esto con lo que creo, la segunda parte, la primera no hay duda, lo que creo que es de Rosso de Luna, quitando, aunque sean cosas interesantes, los añadidos de Enrique José de Sonza. Bueno, aquí son cosas también de él. Aquí está también Galicia representada. Es una cosa que se hizo así en honor del rey, tal y cual. Y entonces aquí por Galicia está Manuel Linares Rivas. Y por Extremadura está Mario Rosso de Luna. De estas fiestas que se hacían por regiones y no sé qué. Y luego, él era tan conocido en sus descubrimientos astronómicos que sin decir su nombre todo el mundo sabía que este chiste se refería a él, porque en 1918 descubrió una estrella, lo que diríamos ahora una nova o supernova, de estas que antes llega el resplandor miles de años después o millones de años después, ¿no? Pues, y él, sin tener aparatos en condiciones, pues se enteraba y dice, no, si es que aquí nosotros nos pasa eso, en fin, la típica crítica española, ¿no? O sea, si te hablan mal de España, es un español, ya lo sabéis. Esto es en Sevilla, que es donde le inician en la masonería en 1917. Y eso que él de joven lo dejó escrito en unos apuntes manuscritos que conseguía en Buenos Aires, que en cierta ocasión pues me traje 2 bolsas grandes con cosas de Rosso de Luna que me costaron 500.000 pesetas. Entonces, estos son personajes, son los que le iniciaron a él en la masonería, en Sevilla. El que le inició fue Martínez Barrio, que fue presidente de jefe de gobierno. El que va en el pescante es un tal Briude, que era catedrático de la Universidad de Sevilla y que escribió antes que Steiner un libro que se llama Antroposofía. Y el prólogo es de Rosso de Luna.
Entonces, en De Sevilla en Yucatán, hablaré de ellos porque entre ellos, dice, ¿has visto lo que dice de ti que tú dijiste? Porque son ellos. Igual que con Asturias. Y esto es lo que quería Vicente Risco que hiciera de Galicia. A ver si vienes aquí que tienes muchos amigos y, bueno, de usted, se trataban de usted. Y hace pues, el tesoro de los lagos de Somiedo, pues el tesoro de las Rías Bajas, ¿no? Pues algo así, ¿no? ¿Veis? Todos estos son masones. Entonces, en España esto no se sabe. Y la primera logia después de Franco, de ganar Franco que hubo aquí, fue en Torrejón y en Rota. ¿Por qué? Porque los militares americanos tienen logia hasta en los barcos. ¿Y cómo me dice usted que yo no, que quite esto, que no diga nada? Pues si esto no, no, no. Entonces Franco ahí tuvo que aguantarse. Y bueno, pues hay personajes ahí que unos los conocéis más, otros los conocéis menos. Estos son algunos de los libros que he ido sacando. En la colección está de Delfos, Oviedo. Y aquí he traído cuatro, por si alguien quiere alguno. Pero no, en fin, para mí esto es como un objetivo intelectual y también de paisanaje. Es que es mi paisano. Es un filósofo. Y en España se duda que sea filósofo hasta Ortega y Gasset. Tenemos un complejo de inferioridad que no hay quien lo aguante. Esto es un gran filósofo. Cita más o menos a unos y a otros y tal, pero es un gran filósofo que se plantea los límites de la ciencia, los límites de la religión, los límites de la filosofía. Dice, pero no podemos conseguir algo que unifique esto. Y él lo encuentra en ciertos mitos de la religión más mitológica, pero menos dogmática también, que es la religión, el budismo en general. Hablar de que no es siempre lo mismo, aunque yo siempre pongo Buda con las cuatro letras. No pongo dos D y una H y tal, budismo. ¿No? Hay pequeñas diferencias, pero yo lo simplifico. Y aquel, ahí vienen unos bastantes gallegos también. El autor, Eduardo Alfonso, es el que le cerró los ojos a Rosso de Luna cuando murió, el 8 de noviembre del año 31. Eran amigos, porque él leyó el libro de Wagner, mitólogo y ocultista, y dice, el autor este, al que ha escrito esto le tengo que conocer, era un médico, de los fundadores en España de la medicina natural, naturista. Yo le conocí los últimos 12 años de su vida. Entonces, pues, lo he sacado pues, por cariño y porque me parece que es un libro que no gusta ni a los masones ni a los jesuitas. Digo, pues bueno, yo ahí publico la editorial, digo, perdón, la biografía de él y publico el libro suyo que escribió cuando, estando en Burgos, en el penal de Burgos, le dieron libertad. Pero ya en el año 44, porque esto fue después de la guerra, Franco hizo una razia y arrambló con todo el que de alguna manera había sido masón. Y él había sido masón del año 19 al 21, por Rosso de Luna, que era amigo suyo. Pero él lo dejó. Y también lo que él dice por qué lo dejó molesta mucho a los masones. Y se lo preguntaron en la prensa. Y dice, ¿por qué? Yendo con Rosso de Luna aprendía mucho más que yendo a la logia. Así de sencillo. Esta gente que dice lo que de verdad piensa, no insulta. Dice, mira tío, tú piensa lo que quieras, pero esto es así. Y es por lo que yo hago las cosas, ¿no? Entonces este hombre, con su forma de hacer medicina, tenía una paciente que era amiga de Petén. Mi Petén era embajador de Francia aquí. Porque Petén era el de la zona de Vichy, acordaros de esto, ¿no? Y entonces, pues, Petén le dijo a Franco, pues si este es un médico, fíjate, tal, no sé qué, bueno, le convencería. Y le dejaron libre y obligado, le dejaron en Santiago de Compostela. Que no conocía a nadie, pero le conocía a un señor. Hombre, doctor, tal, tal, tal. Y le dio 500 pesetas de las de entonces. Y entonces ya, en cuanto que pudo, se fue a América. Bueno, pues es un libro también en ese sentido
curioso y una personalidad curiosa. Los médicos naturistas van a hacer un congreso en Granada y bueno, espero que también consideren este otro aspecto de Eduardo Alfonso. Bueno, esto es abogado, publicaciones. Ah, él, igual que Flan Marión, pues habéis conocéis el jardín este del Huerto del Cura en Elche. Pues él tenía también aquí en la foto, en la foto antigua tenía aquí su palmera, pero desapareció. Y entonces yo estuve 3 años de profe en Orihuela, que está muy cerca de Elche, y bueno, pues me acerqué por allí y se comprobó en el libro de firmas, pues cuando pasó Rosso, que le dedicaron una palmera al lado de la de Flan Marión, y entonces volvieron a ponerle una palmera. Esto es el primer acto un poco importante que se hizo, y se hizo en Extremadura, en su pueblo. Entonces, el alcalde, el presidente Ibarra, recién presidente de la comunidad autónoma. Está Sofelia, que murió hace 3 años, y este es Alfredo, que todavía vive, pero que es mayor. Si hay algún teósofo por aquí, pues habrá oído hablar, me imagino, alguna vez de estos personajes, que como son el Vicente Olivares, Eiras, el doctor Alfonso, que es el que hemos hablado hace un momento, y esos estuvieron allí en Logrosa. Y esto es cuando Ginara Hadassah, después de haber hecho una tournée de conferencias por América, pasó por el Ateneo de Madrid a dar una conferencia de sus viajes y tal, y pues ahí está con Rosso, que siempre, muchas veces era de la directiva, y aunque no lo fuera, en este caso, pues junto con él, que es este, porque tuvo, al venir de América, tuvo un problema y se le cayó el pelo, con una erisipela o algo así. Y de ahí le viene lo de Mago Rojo, que algunos dicen Mago Rojo de Logrosán, porque la tez se le puso un poco roja y además calvo. Y con miembros de la directiva del Ateneo de Madrid. Y bueno, pues ya está. ¿Quién fue realmente Mario Rosso de Luna? Pues esto se lo hicieron estando en América, que no ha dicho nada de esto. Estuvo allí de 1919 y 1910. Aquí, bueno, pues es un poco una manera que se puede terminar con frases que esta es la imagen de él que más me gusta a mí y de hecho es la que se puso en el sello, ese honorífico que se hizo en su momento. Pues a mí me gustaría escucharos un poco ahora ya a vosotros, cualquier pregunta, cualquier tema que hayáis oído o lo que sea, con toda libertad, si yo puedo aclarar algo, porque en fin, esto es una forma como de ver el mundo en el que estaban los de aquí del grupo Marco Aurelio y que, bueno, pues que tuvieron fama fuera, porque Javier se preocupaba de mandar los comunicados y las razones por las que ellos no querían seguir en la sociedad teosófica con el tema este de Krishnamurti, etcétera, etcétera. Y el mismo Rosso y otros hacían referencia, porque el grupo Marco Aurelio, independiente de la sociedad teosófica de Pontevedra, normalmente haciendo referencia a Javier Pintos, claro, pues que no lo aceptaban. De hecho, en Cataluña había mucha gente también que pensaba igual y en otros sitios, pero para declararlo la gente se corta. Pero si Rosso hubiera querido, podía haber sido el presidente, se lo dice así en una carta, no sé qué.
vuelvo a darlo. El problema este de las asociaciones, ¿no? Es que rápidamente hay personalismos, hay divisiones, hay tal. Y bueno, pues esperemos 4 años y ya pondremos otro de jefe, a ver si abre un poco las compuertas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la riqueza que había en esas fechas, así desde, pues eso, los primeros, hasta el final de lo que sería la, bueno, pues hasta el franquismo realmente, porque muchos sobrevivieron, algunos murieron antes del 36, pero otros después. Entonces, comentaba antes que es que esto en otras provincias y en otras regiones también ocurría. Había un interés por la cosa arqueológica, por el asociacionismo, los ateneos, en fin, cosas así. Sí, ya le he visto al caballero de negro y como en estas cosas, más que, en fin, pero no sé, me preguntó él, dice, ¿y va a haber preguntas? Digo, a mí me gusta que haya preguntas. Pero yo no sé si me he enrollado demasiado. Sí, son ya las 9:10. Llevamos hablando aquí una hora, ¿no? Por lo menos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, sí, ahora cuando salgamos, si alguien quiere que me pregunte lo que sea. Yo no sé si ha quedado algo más claro. Que primero, que tienen que referirse al tema de lo heterodoxo y de lo esotérico a la hora de hablar de la literatura, sobre todo de Vicente Risco y de otros, porque es que eran cosas que las hablaban, ¿eh? Y algunas muy concretas. Que, en fin, que cuando... Ah, bueno, no he dicho nada, que se va a publicar el libro este con las cartas. A ver si aquí también hay alguien que escribe algo y añade cosas, porque se va a publicar todo esto en esta misma editorial de Oviedo. Sí, mira que bien. Hola, hola. Sí, vale. Yo te quería preguntar dónde se podría investigar más sobre el grupo Marco Aurelio de Pontevedra. Porque yo lo que he encontrado ha sido alguna reseña en algún periódico o así, pero nunca nada escrito como con seriedad, un artículo académico largo, una investigación. No sé si la existe, te pregunto. Pues yo creo que referencias, yo también he visto y yo mismo he hecho algunas referencias, pero lo que es la historia prácticamente se reduce a la unión de tanto en Pintos Fonseca como en Rosso de Luna, y esto es después de estar el grupo bastante consolidado, pero en el sentido amplio de Ateneo, del grupo de la Casa del Masón, ¿no? Que se juntaban con distintos asuntos. En tanto que Sociedad Teosófica es Aldao el que lo mueve aquí. Y una carta directa a Rosso de Luna dice, allí mis paisanos, lo que usted diga va a misa, que no los abandone, porque me han dicho que vaya usted por allí, que no sé qué, porque ellos dos tenían una especie de connivencia crítica, heterodoxa. Por eso me he referido al prólogo de Aldao, al libro de En el umbral del misterio. Pero la vida de Aldao es muy irregular. Y como he comentado algo antes con lo de la Orden de la Estrella de Oriente, que se montó para darle bombo a Krishnamurti y que luego el propio Krishnamurti lo eliminó todo. Vamos, que si yo soy jefe de algo y digo que paso de ser jefe de algo, pues el algo ese se queda, ¿no? Y los datos concretos yo creo que están en lo que vamos a sacar en ese libro, que son la correspondencia que tiene sobre este tema, porque de los que forman el grupo,
que el grupo inicial incluye a Aldao y a Rosso de Luna. Pero ya cuando escriben una segunda carta diciendo que pasan del tema de Madrid o de Barcelona y tal, ahí firman, los básicos son 7, con Rosso. Pero en dos o tres cartas posteriores son 6, son 5. ¿A qué se dedican? Pues a que celebran el aniversario de la muerte de Blavatsky el 8 de mayo, y se me olvida decir que tal día como hoy nació Rosso de Luna, el Logrosán, el 15 de marzo de 1872. ¿No? Pues celebraban la fiesta esa del Loto Blanco, y luego música a tu pasto constantemente con la música, y luego la filarmónica, que todo esto está, tiene ahí detrás a Javier. Trabajos del grupo, pues son los comunicados diciendo que no están de acuerdo con el tema de Krishnamurti, de Maitreya y del Mesías este futuro y tal. Que han escrito y dado sus razones a la Sociedad Teosófica, a su secretario, Manuel Treviño, y esto en cartas concretas, todo eso va a salir, porque lo que no he sacado de aquí lo he sacado de Salamanca. Entonces, si me preguntas así algo como realmente es poco, es el personaje, por eso lo llamaba aglutinante, porque era para todo, era el aglutinante para todo. Perdón, pero tenemos que ir terminando. Sí, sí. Andiamo. No sé si hay que hacer algo, y si no, pues gracias por haber venido, que creo que no lo he dicho en un día como este.